¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en el seminario CETIM. En la última transmisión del año vamos a cerrar con una plática que se llama Introducción al Axioma de la Gráfica Abierta, que nos la va a impartir el doctor Osvaldo Guzmán. Bueno, a Osvaldo lo conozco desde hace tiempo, ¿no? Coincidimos ahí en los estudios de licenciatura. Posteriormente hizo su maestría y su doctorado en Morelia, donde ahora pues él está siendo parte del centro de investigación. Y bueno, sin más, le voy a dar pauta a nuestro expositor Osvaldo, que es una persona, la van a conocer ahorita en su presentación. Adelante, Osvaldo. Muchísimas gracias, Cristian, y muchas gracias por la introducción. Muy bien, bueno, entonces les voy a platicar del Open Graph Axiom, el cual es un axioma que me parece muy interesante. Y entonces el chiste de la plática va a ser explicar qué es este axioma y por qué es interesante. Bueno, ok. Entonces empezamos con unas definiciones. Tenemos X, un conjunto. Entonces, por X corchete 2 son todos los pares, es decir, todos los subconjuntos de X que tienen tamaño 2. Todos los subconjuntos de X de tamaño 2. Y bueno, ahora decimos que una parejita XR es una gráfica en X si R es un conjunto de pares ordenados. Un conjunto de pares no ordenados. Entonces, bueno, el chiste es realmente que ¿cómo vemos las gráficas? Pues las vemos como que tenemos ciertos puntitos y tenemos aristas que los unen. Entonces esto es una gráfica. Muy bien. Ok. Ahora, si tengo un número natural, n, por kn vamos a denotar la gráfica completa de n vértices. Entonces esto quiere decir, me agarro n puntitos y pongo todas las aristas posibles entre ellos. Es decir, todos con todos. Entonces aquí está K2, es nada más una arista, K3 es un triangulito. Y así K4, K5 pone 5 vértices y todas las aristas posibles entre ellos. Ok, ahora entonces otra definición bastante común en la teoría de gráficas. Tengo una gráfica y mu un cardinal. Entonces decimos que G es mu coloreable si existe una función de x a mu tal que si yo tengo dos vértices que son vecinos, entonces le asocia distinto color. Entonces, bueno, esto quiere decir que como lo pensamos es realmente tengo los vértices y pues los voy a colorear con cierta cantidad de colores. En este caso,
con muy colores. Pero el chiste es que si aquí digo, este lo voy a pintar de verde, como este es vecino de este, entonces este no puede ser verde. Dos vértices que son vecinos no pueden tener el mismo color. Entonces esta es la propiedad de la coloración. Y el número cromático, que lo vamos a denotar de esta forma, CHRDG, el chromatic number, es el mínimo cardinal mu, tal que G es mu coloreable. Ok. Ahora, si tenemos una gráfica, decimos que es independiente o discreta si no tiene aristas. Es decir, nada más son un chorro de puntitos y no hay ninguna arista entre ellos. A mí me gusta más decirle discreta, pero a veces se confunde como más adelante va a haber una topología por ahí. Entonces, entonces en este caso prefiero decirle independiente. Y ahora, si tenemos una coloración, entonces todos los que son verde, por ejemplo, por definición no puede haber aristas entre ellos. Entonces, tenemos que el número cromático es el mínimo número de subgráficas discretas con las que podemos cubrir a los vértices de G. Es decir, ¿cuántas discretas yo necesito para cubrir a G? Eso es el número cromático. Ahora, una observación bastante sencilla. Si yo tengo una gráfica y un natural, si G contiene una copia de la completa de N vértices, entonces el número cromático tiene que ser mayor que G, ¿no? Aquí si nada más tengo tres colores, pues no hay chance. En una completa, todos los vértices necesitan tener colores distintos. Entonces, el punto es que si tengo una gráfica que contiene completas grandotas, entonces su número cromático tiene que ser grandote. El punto es que cuando uno está tomando su primer curso de teoría de gráficas, es natural conjeturar lo siguiente, o al menos yo me acuerdo que cuando tomé teoría de gráficas y empezamos el tema de número cromático, esto fue lo que pensé. Una gráfica va a tener número cromático grande si solo si G contiene completas grandes, ¿no? Porque uno, cuando empieza a estudiar teoría de gráfica, pues número cromático, el único impedimento, cuando menos para mí, el único impedimento que me imaginaba para tener completas grandotas era, para tener número cromático grandota, es que hubieran cosas así. Entonces, este es como que el teorema soñado que uno se imaginaba, pero es falso. Hay un teorema de Tutsikov y Michelsky que lo probaron de manera independiente. Que dice que para todo natural N existe G, una gráfica finita, tal que G no tiene triángulos. Es decir,
geno tiene completas de tamaño 3 y su número cromático es mayor o igual que K. Entonces, para el número, este era N, perdón. Para cualquier natural que ustedes escojan, se pueden encontrar una gráfica que no tiene triángulos, entonces no tiene completas grandotas. Y su número cromático es mayor o igual que N. Uh-huh. Bueno, de hecho, bueno, no sé la prueba de los primeros dos, pero en el Bondi viene la prueba de Michelsky y ahí incluso les da la igualdad. El número cromático de G es igual a N, pero a mí nada más me interesa esta desigualdad. Entonces, la moraleja es que tú puedes tener número cromático muy, muy grandote, sin embargo, no contener completas grandotas. Entonces, es lo que nos dice este teorema. Muy bien. Bueno. Bueno, pero yo estoy más interesado en el caso infinito. ¿Qué pasa para gráficas infinitas, no? En general, los cursos de teoría de gráficas son nada más para gráficas finitas. Y, pues, ¿qué pasa cuando vas al infinito? A veces algunas cosas para gráficas infinitas son más fáciles, otras son más difíciles. Entonces, pues hay de todo. Entonces, sobre todo el chiste es que quiero mantener esta, y quizá fue la, es una conjetura razonable, bueno, al menos intuitiva, aunque resulta ser falsa, pero es intuitiva, que si una gráfica tiene número cromático grande, si esto es equivalente a tener completos grandes. ¿Qué pasa para gráficas infinitas? O en particular nos podemos preguntar, un caso particular sería el siguiente. ¿Será cierto que una gráfica G tiene número cromático numerable? Sí, y solo si G no contiene sus gráficas completas no numerables. Porque fíjense que si G contiene una subgráfica completa no numerable, el número cromático tiene que ser no numerable a fuerzas. Ahora, pues nos preguntamos si será el regreso, si esa será la única obstrucción para tener número cromático numerable. Y bueno, y la respuesta es no. No. Entonces puedes tener número cromático. Puede que el número cromático sea no numerable, sin embargo, no contengas completas no numerables. Bueno, y pues veamos un ejemplo. Entonces, fijemos un menor W, un buen orden de los números reales. El cual, bueno, no me quiero meter en muchos detalles, pero esta cosa existe por el axioma de elección.
Y ahora vamos a definir una gráfica en los reales de la siguiente manera. Escribí, no. Ok. Entonces tenemos dos reales, A y B. Entonces vamos a poner una arista entre estos dos cuates. Sí y solo sí. A es menor que B. Y este es el orden, este es el orden usual en los reales. A es menor que B y A es menor en el buen orden que B. O al revés. O B es menor que A y B es menor en el buen orden que A. Entonces, es decir, voy a poner una arista entre estos dos, si solo si el orden usual de los reales y el buen orden coinciden en estos dos. ¿Sí? Entonces, el buen orden y el orden de los reales están de acuerdo en cómo se comparan A y B. Bueno, y evidentemente entonces no va a haber una arista. Sí, solo sí están en desacuerdo. Entonces A es menor que B en el orden de los reales, pero el buen orden dice no. B está abajo de A, o B está abajo de A en el orden de los reales, y el buen orden dice no, están al revés. Entonces difieren. Entonces esto me da una gráfica. Y bueno, ¿qué pasa? Entonces el chiste es que las subgráficas completas son subconjuntos de R que están bien ordenados. No, porque al estar relacionados, quiere decir que el orden de los reales coincide con un buen orden, entonces, pues sí, es un subconjunto bien ordenado. Y ahora las subgráficas independientes son subconjuntos de R . Entonces, aquí, en una independiente, el orden usual de R y el buen orden están al revés. Entonces, cuyo orden inverso es un buen orden. Es decir, si yo lo volteo, me quedaría un buen orden. Es un buen orden al revés. Ahora, sin embargo, esto es fácil de checar. Como R es separable, separable quiere decir que tiene un denso numerable, a saber, los racionales.
Entonces, R no tiene sucesiones bueno, no tiene subconjuntos no numerables, o sea, no pasan estas no numerables que estén bien ordenados. O que su inverso esté bien ordenado. Esto es muy sencillo porque, pues bueno, si yo tengo un buen orden, dado un elemento, salvo que sea el máximo, tiene un sucesor inmediato. Y bueno, y sabemos que aquí en medio hay un racional. Entonces no puedo tener un buen orden no numerable porque entre cada elemento y su sucesor tengo que tener a un racional. Y solo tengo una cantidad numerable de racionales. Entonces, esta gráfica que definimos aquí no tiene no tiene completas no numerables, tampoco tiene independientes no numerables. Entonces, si yo la intento, entonces, como dijimos que previamente dijimos aquí que el número cromático es el mínimo número de gráficas discretas. A ver, aquí dije que le iba a llamar independiente. Con las que podemos cubrir los vértices de G. Entonces, toda independiente es numerable. Y unión de numerables es numerable, entonces yo no puedo cubrir a los reales con una cantidad numerable de estas cosas, de independientes. Entonces esta es una gráfica que tiene número cromático no numerable, sin embargo no tiene completas no numerables. Muy bien. Ok. Pero ahora, bueno, la gráfica no es completa, no es complicada. Bueno, tampoco es completa, pero no es complicada, era lo que quería decir. Aunque requiere de que necesites un buen orden, que fijes un buen orden para los reales previamente. Y los buenos órdenes para los reales, pues no son, topológicamente no son bonitos. Entonces, bueno, este teorema soñado de que la única obstrucción para una completa no numer- para número cromático no numerable, para número cromático numerable es contener una completa no numerable. Entonces, bueno, en general no es cierto. Ahora, ¿qué pasa si G tiene? Más bien, si G tiene propiedades bonitas. Si G es bonita en un sentido topológico. A ver. Entonces, a ver, vamos a dar una definición. Tengo G un espacio, tengo X un espacio y G una gráfica I. Entonces decimos que G es una gráfica abierta. A ver, entonces
Voy a copiar esta definición aquí. La cosa es que pues realmente es más fácil dibujarla. Entonces aquí está nuestro espacio X. Y supongamos que tenemos dos puntitos A y B que son vecinos. Entonces hay una arista entre estos dos cuates. Bueno, entonces esto es una gráfica abierta. Si siempre que A es vecino de B, entonces yo me voy a poder encontrar un abierto de A y un abierto de B. Vamos a ponerle U. Ahí vamos a ponerle B. Y tal que todas las aquí, cualquiera de U es vecino de todos los de B. Es decir, aquí, uno con U y uno con B van a estar todos contra todos. Cualquiera de U va a ser vecino con, todo de U va a ser vecino con todo de B. Entonces es lo que dice aquí. Si dos son vecinos, entonces hay un abierto del primero, un abierto del segundo, tal que cualquiera del primero con cualquiera del segundo están conectados en la gráfica. Entonces esto es que sea una gráfica abierta, lo cual decirlo así es como a mí me parece más sencillo, pero es equivalente a que la gráfica como subconjunto del producto sea un subconjunto abierto. Entonces ahora ya estamos exigiendo que la gráfica pues juegue bien con la topología que tenemos. Ok, ahora sea X un espacio topológico. Y el siguiente principio fue introducido por Stevo Todorcevic, es el Open Graph Axiom de X, el cual dice, por cierto, para mí, espacio topológico ya pido que sea Hausdorff. Los que no son Hausdorff no me interesan. Entonces tengo X un espacio. Entonces el Open Graph Axiom de X, ODI de X, dice que si G es una gráfica con conjunto de vértices X, es una gráfica, entonces precisamente va a pasar esto, como que la idea soñada. Entonces pasa una. Y solo una de las siguientes. OG contiene una completa. Ay, ya no sé escribir completa. No numerable. O el número cromático de G es a lo más numerable. Podría ser finito. Pero en el peor de los casos, es a lo más numerable. Es decir, que aquí sí pasa que el número cromático de una gráfica es grandote. Sí, y solo si G contiene una completa grandota. Bueno, aquí grandota en este sentido es nada más no numerable.
Entonces, bueno, aquí lo anuncié como pasa una y solo una, pero siempre solo puede pasar una de las dos. El chiste es que está diciendo que solo pasa una. Ok, entonces dado un X, esto significa el axioma para X. Muy bien. Ahora, pues hay varias cosas que podemos, se puede probar, como tienes un espacio X. Oye de X implica que el conjunto de puntos aislados de X es a lo más numerable. Bueno, y no voy a escribir bien la prueba, el chiste es nada más que la idea de la prueba es que para, si yo tengo un, si yo tengo un conjunto discreto, pues ahí cualquier gráfica es abierta. Porque todo es abierto en un conjunto discreto. Entonces, si tuviera un conjunto de puntos aislados no numerable, podría copiar esta idea, más o menos. No lo voy a hacer con detalle, pero la idea de la prueba es que te encargas de copiar esta cosa. Así es más o menos. Ok. Otra propiedad que es fácil ver es que si yo tengo X y Y dos espacios y tengo una función continua y sobre de X a Y, entonces OY de X implica OY de Y. Entonces, si puedo ir de manera continua y sobre, si yo tengo el Open Graph Action para el grandote, lo tengo para el chiquito. Eso también, pues bueno, no lo voy a probar, pero nada más quiero decir que no es nada difícil. Y ahora, bueno, resulta que muchas veces sí podemos probar que algunos espacios cumplen esto. Entonces, el Open Graph Action para los reales o para 2 a la n, aquí estoy viendo a n como a los naturales como con la topología discreta y 2 a la n es con la topología producto. Que esta cosa es que es homeomorfo al conjunto de Cantor, por cierto. Entonces, el Open Graph Action de los reales y el Open Graph Action del conjunto de Cantor, estos son verdaderos. Estos los puedes probar. Y no es difícil. No lo voy a hacer, pero no es difícil. Entonces, sí hay varias instancias en donde ya tenemos esta dicotomía de la única obstrucción para tener número cromático chiquito es que tengas cromáticas grandotas. Tengas completas grandotas. Ok. Bueno, ahora sobre subespacios, algo importante que hay que mencionar es que esta propiedad, y es el chiste de todo lo que viene, no tiene por qué heredarse a subespacios. Si X es subespacio de Y, en general, el Open Graph Action de Y no tiene por qué implicar. En general, este no implica. El Open Graph Action de X. O sea, cuando te vas a subespacios, porque lo tengas en el grandote, no tienes por qué tenerlo en el chiquito. Entonces, aquí lo tenemos para
los reales, pero no sabemos nada de subconjuntos de los reales. Muy bien. Y ahora, este fue introducido por Estevo. Antes estábamos hablando de OGA y de X. Ahora nada más OGA, así a secas, dice. Tienes OGA y de X para todo espacio X que sea métrico separable. Bueno, ya lo había dicho previamente, pero otra vez, separable quiere decir que tiene un denso numerable. Entonces, todos los métricos separables, el Open Graph Action me dice todos los métricos separables cumplen su Open Graph Action. Ok, entonces, pues puedo enunciar este principio. Bueno, pues tú siempre puedes enunciar lo que se te dé la gana. Ahora la pregunta es, pues sí es cierto. ¿Es el Open Graph Action cierto? Y pues aquí resulta que la respuesta es que no se puede probar. No se puede probar que es falso. Pero tampoco no se puede probar que es cierto. Entonces, es lo que quiere decir que es lo que decimos que es independiente de los axiomas. Yo no puedo ni probarlo, ni puedo construir un contraejemplo. Entonces yo lo puedo agregar a mis axiomas o puedo agregar su negación. Si me gusta, lo puedo agregar y si no me gusta, puedo decir que no. En concreto, Estevo probó lo siguiente. Hay un axioma muy importante en la teoría de conjuntos que se llama PFA, Proper Forcing Action. Entonces, el PFA implica OGA. Y en cambio, la hipótesis del continuo, CH, implica que OGA es falso. Entonces, si yo quiero, puedo ser verdadero bajo PFA, en cambio bajo CH, no es, es falso. Bueno, no voy a enunciar lo que es PFA, es un enunciado un tanto complicado que se sale de esta plática, pero bueno, CH sí la puedo enunciar. La hipótesis del continuo, CH, dice que todo subconjunto no numerable de los reales es biyectable con R. O equivalentemente, si yo me agarro un subconjunto infinito de los reales, o es numerable o tiene el mismo tamaño que los reales. Entonces, bueno, la hipótesis del continuo implica que OGA es falso. O al revés, OGA implica que la hipótesis del continuo es falsa. Entonces, si suponemos el Open Graph Action, eso quiere decir que hay un infinito en medio entre los naturales y los reales. Ok, bueno. Ahora, esto, algo interesante es, bueno, tenemos un teorema que dice, asumiendo la existencia de un cardinal inaccesible, si no saben lo que es un cardinal inaccesible, no se preocupen, solo ignoren este renglón, no es tan importante. Bueno, sí, sí es importante, pero no es importante para esta plática. Entonces,
Existe un modelo de la teoría de conjuntos donde el axioma de elección es falso. Entonces aquí está como, esta es la utopía. Elección es falso. Todo subconjunto de los reales es Lebesgue medible y tiene la propiedad de ver. Entonces, es decir, no existen conjuntos feos que salen como contraejemplos. La hipótesis del continuo es verdadera y el Open Graph Axiom es verdadero. Entonces, aquí había dicho que CH implica que OJ es falso. Pero bueno, el que mete la discordia entre estos dos es el axioma de elección. Si yo no tengo axioma de elección, estos dos pueden convivir mutuamente sin ningún problema. Es cuando entra elección que ya se pelean. Pero si no, los dos existen juntos. Bueno, 1, 2 y 3 arriba es un resultado famoso de Solovey. Y 4 es de Kuifeng. Muy bien. Ajá. Bueno, aquí vas a ver un ejemplo. Quería ver un ejemplo sencillo de cómo se usa, pero dos ejemplos de cómo se usan, pero primero voy a ver este. El Open Graph Axiom implica que si yo tengo un subconjunto de los... Dice, agárrate un subconjunto de los reales no numerable. Y una funcioncita de X a R, como se te dé la gana. El chiste es que imagínense que F es lo más fea que... lo más fea que se puedan imaginar. Entonces, existe un subconjunto de X no numerable en el que F es monótona. Entonces, el punto es que agárrense un subconjunto no numerable, lo más feo que sea ese subconjunto, una función a los reales, lo más fea que sea esa, y el punto es que hay un subconjunto no numerable donde pues la función no es fea, es monótona, entonces se ve bastante bonita. Y aparte el punto es que funciones monótonas, aquí monótona puede ser ya sea creciente o decreciente, son continuas en muchos lados. Entonces esta F, aunque me agarré el X lo más feo que pude y la F lo más feo que pude, hay un subconjunto no numerable donde está bonita. Ese es el chiste. Y bueno, entonces nada más para dar una idea de la prueba. Bueno, digamos, bueno, me fijo en A, todos los X en X, tales que F de X es igual a X. Bueno, entonces, si A es no numerable, pues es la identidad ahí y ya cabe. Entonces ya acabamos. Entonces, supongamos que es no numerable, que no es. Supongamos que A es a lo más numerable. Y ahora vamos a llamarle a X1. Definimos X1 va a ser X menos A.
Entonces, los subconjuntos de los cuates de X que no van a dar a sí mismos. Ok. Y me salté. Ok. Entonces, ahora. Llamémosle B al conjunto X, F de X con X en X1. Y esto es un subconjunto de R cuadrada. Bueno, y ahora entonces definimos una gráfica G R como sigue. Entonces, bueno, me agarro dos elementos de B. Entonces, digamos que tengo A, F de A, y B, F de B, B. Bueno, a ver, entonces. Entonces yo voy a poner una arista entre estos dos, A, F de A y B, F de B. Vamos a poner una arista entre estos dos. Sí, solo sí. F restringido a. La parejita A, B es creciente. Entonces, es decir, aquí se va a ver bueno, yo me fijo en A y B. Entonces, digamos, a lo mejor pasa que A está aquí y B está aquí. Y bueno, yo me fijo en F de A y en F de B. Entonces, bueno, si resulta que se va de manera creciente, entonces pongo una arista entre ellos. Y si no, quiere decir, si no están relacionados, quiere decir que se voltean. Entonces, o lo que quiere decir que F sería decreciente. Ahora fíjense que esta, bueno, a B lo vemos como subespacio. Como subespacio de R2. Entonces, entonces el punto es que G es una gráfica abierta. No, porque entonces si A y B están relacionados, yo me agarro una vecindad aquí, una vecindad aquí, así. Y entonces, bueno, mejor déjenme ponerlo. Son abiertos del producto. Entonces este verde es uno abierto. Y este es otro abierto.
Entonces, cualquiera que esté en los verdes va a estar relacionado con cualquiera de los naranjas. Y bueno, entonces, por el Open Graph Axiom de B, entonces sabemos que G tiene una completa no numerable o G tiene una independiente no numerable. Me estoy adelantando. O G tiene número cromático. O G tiene número cromático. A lo más numerable. Y bueno, entonces, en particular, G tiene una completa numerable, ahora sí lo que estaba queriendo escribir, no numerable, o G tiene una independiente no numerable. Aquí no uso que el número cromático sea, sea a lo más numerable, nada más. Como ves, no numerable, pues si yo lo cubro con una cantidad numerable de independientes, uno de ellos va a tener que ser no numerable. Pero entonces en las completas, F es creciente. Y en las independientes, F es decreciente. Y pues entonces ya acabamos, ¿no? Y bueno, y pues las pruebas con el Open Graph Action sí son bonitas. Uno quiere probar, usualmente uno quiere probar que existe una cosa, entonces reescribir que esa cosa sea como una gráfica completa o independiente, o bueno, tiene que traducirlo a una gráfica abierta. Y pues este es un axioma muy es muy importante. Ahorita nada más vimos un ejemplo muy sencillo, pero tiene consecuencias muy bonitas y pues se ha usado mucho. Y bueno, tenía otro ejemplo pero es más complicado. Y pues bueno, entonces yo creo que ya lo podría dejar aquí. Y pues muchas gracias. Pues muchas gracias por tu charla, Osvaldo, es muy interesante. Bueno, a ver si el público nos envía algunas preguntas por ahí. En lo que van llegando, quizás yo puedo preguntar algo. Fíjate que en gráficas, de alguna manera, en el concepto de gráficas perfectas, pues se busca esto, ¿no? De que la completa más grande, ¿no? Lo que se conoce como el clan, pues coincida, ¿no? Con el número cromático. Entonces, en ese sentido, bueno, hasta donde sé, se han tratado de generalizar conceptos a gráficas
infinitas, casi todos tienen que ver con prohibir, ¿no? Subgráficas, ¿no? Ciertas estructuras. Entonces, mi pregunta sería si hay relación, ¿no? Si tienen que ver por ahí con este axioma o nada que ver, ¿no? ¿Qué me puedes decir? ¿Me recuerdas lo de, a ver, la definición de gráfica perfecta? Sí. Uh-huh. Sí la he visto, pero ya no me acuerdo. Sí. Una caracterización, uh-huh, es que no tenga ciclos impares, ¿no? Más que triángulos. Ajá. Y sus complementos. La definición tiene que ver con gráficas inducidas, ¿no? Entonces, una gráfica es perfecta si el número cromático coincide con el de clan para cada inducida. Ajá. Sí, a ver, entonces, sí, no sé si tenga mucho que ver esto, nada más. Aquí en gráficas infinitas hay un teorema de Erdős-Dosnyk-Miller que te dice que toda gráfica infinita, con un conjunto de vértices no numerable, o tiene una completa no numerable, o tiene una independiente numerada. No sé si, o al revés, o tiene una independiente no numerable o una completa numerable. Entonces, es posible que estos números de clan siempre sean, siempre van a ser grandotes. Bueno, siempre van a ser numerables. No sé si por ahí se pudiera hacer algo, pero sí, pero no tengo realmente una respuesta. Digo, más bien yo creo que quizá por ahí se pueda dar algo, pero no tengo realmente una respuesta concreta. Ah, ok. Sí, en algún momento por ahí me puse a leer, ¿no?, al respecto. Porque hay, digamos, varias maneras de extender, ¿no?, lo de que coincidan parámetros, ¿no? En el caso del número cromático y el número de clan, pues tiene la relación de que, ¿no?, la completa, más grande, menor o igual, el cromático, ¿no? Y así tienes dos parámetros que tienen una relación, ¿no? El parámetro A menor o igual que el parámetro B. Uh-huh. Y entonces, cuando coinciden, ¿no?, en cada inducida. Y normalmente, bueno, la vía que conocía es prohibir subgráficas, ¿no? Si no contiene este tipo de subgráficas, entonces puedes concluir que la gráfica, ¿no?, de una propiedad local concluye algo global, ¿no?, que coinciden. Uh-huh. Pero fíjate que ahorita con lo que ves de definir este axioma, bueno, esta vía, sería interesante indagar qué sucede con otros parámetros. Uh-huh. Sí, es algo interesante. Entonces, si tienes bibliografía ahí, a ver si luego me la mandas. Ok, claro. Uh-huh. Sí, muchas gracias.
Bueno, nuestro público hasta ahora no nos ha dado más preguntas. Quizás si en un futuro tienen dudas, nos las pueden dejar ahí en el canal de YouTube y eventualmente le avisamos a Osvaldo para que nos ayude a responder. Por ahora, bueno, pues agradecemos. Si quieren, mucho pues tu les charla. Dejo mi correo. Si ándale, sí. Es oguzman@matmore.nam.mx. Muy bien, pues ahí está el contacto de Osvaldo. Si tienen preguntas, bueno, pues lo pueden contactar ahí. Y agradecemos a nuestros seguidores, ¿no? del canal de YouTube, por conectarse, por ver la charla. Gracias a nuestro ponente por aceptar y, bueno, darnos esta charla interesante. Y pues nos estaremos viendo el próximo semestre. Vamos a reiniciar el seminario en febrero, ¿no? Entonces, ahí en las redes sociales les haremos llegar la información. Entonces, con esto nos despedimos. No olviden darle el like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Gracias, Ingrid, que está ahí apoyándonos en la parte de YouTube. Y también darle gracias a la parte técnica y con Diana. Y también a la FESACATLAN, ¿no? En general, por el apoyo para la transmisión. Y hasta pronto. Que tengan un buen fin de año. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes.